La racha hípica TV, más cerca de ti, en pro del deporte hípico nacional. 1300 metros arrancan las participantes con velocidad se viene abuela Carolina a la punta pero por la parte interior fuerza el tren Gran Gladys y se va al primer lugar Gran Gladys adelante en el segundo la Gran calidad tercera corre Luna del Valle ataca para el cuarto puesto por la parte exterior dijaba cinco largos detrás de esta viene abuela Carolina después se está moviendo ría de Arauza por la parte exterior penúltima Molly Goodstein y se quedó a 13 de la punta en el último puesto la número 6 el ejemplar Miss Emiliana abren en 24 segundos, en los primeros 400 metros, ataca Luna del Valle por la parte exterior y se ha ido a la punta. Gran Gladys quedó en el segundo. Se, ahora se presenta por fuera la Gran Caridad y presiona sobre esa posición. En el cuarto, lejos, anda el ejemplar de Hav muy retirada. Viene avanzando Ilnur con el ejemplar misibiliana Luna del Valle adelante ataca la Gran Caridad y Gran Gladys busca el riel cuando giran la última curva. Entraron al derecho. La Gran Caridad por la parte Exterior y Luna del Valle luchando. Vuelve Gran Gladys por la parte interior de la pista. La Gran Caridad intenta desprenderse. Gran Gladys busca por la parte interior. 150 para el final. Domina la Gran Calidad. Otra vez Gran Gladys contra la puntera. Adelante la Gran Calidad. Gran Gladys al pescuezo. Domina la Gran Caridad Número uno. Segunda Gran Gladys. Tercera Luna del Valle. Cuarta arriba. Il Nur Quinta Dijab. Después, Monique Time, lejos. Los ejemplares, abuela Carolina, Ría de Arousa y Miss Emiliana en el último puesto. Ve muy bien para lograr el título de aprendiz del año porque tiene calidad y condiciones suficientes. Los parciales 20.